Bueno, estamos a la espera de ver qué pasa y esperemos que pronto termine esta situación en la que estamos pasando. Se han visto muy perjudicados, digamos. ¿Cuánto tiempo hace que ustedes ya no están trabajando, Agustín? Mira, en mi caso ya hace 2 meses casi ya que estamos parados y bueno, nada, eso. Y digamos, y se no tienen ayuda de ningún lado, ¿no? No, no, por lo menos no, hasta el momento no. Sí, estamos, bueno, viendo qué va a pasar y esperemos que nada, que pronto se resuelva todo esto. Me están diciendo, bueno, justamente que más allá de la flexibilización y la zona blanca, lo que son eventos sociales va a ser complicado, como también algunas actividades deportivas y culturales. Así que me imagino esta situación para vos y bueno, para todos los chicos que trabajan en los eventos. El otro día hablábamos, sonidistas, locutores, cocineros, asadores, mozos, ustedes los fotógrafos que tienen un rol importante en un evento, ¿no? Tal cual, tal cual. Por suerte, bueno, teníamos muchos eventos y con algunos de los clientes hemos opuesto, ¿no? Para cuando todo esto pase, pero bueno, en algunos casos se han dado de baja y bueno, es una situación muy difícil, la verdad. Agustín, bueno, en tu caso, ¿estás tratando de hacer algo que te permita, más allá del protocolo, salir a trabajar en algo que no sea las fotos? Está en busca de eso, pero bueno, está complicada la situación, lamentablemente, y bueno, no sé qué decirte, ¿Se ha más que eso. reunido con algunos fotógrafos, amigos, como para hacer un planteamiento? Bueno, pero bueno, también el hecho de que no hay eventos sociales se Sí, no, complica no nos bastante, podemos ¿no? juntar y nada de eso. Sí, hemos hablado con algunos, pero no hemos podido juntar ni nada. La verdad que uno no esperaba que esto ocurriera y que abarcara una franja tan amplia, ¿no?, de actividades, algunas que han vuelto y otras que por ahora, como ustedes, van a tener que esperar. La verdad que sí, pero bueno, estamos convencidos que todo va a volver a la normalidad y que pronto vamos a poder retomar nuestra profesión. Y nada, son días que hay que cuidarse y que hay que cuidar de los otros. En mi caso, bueno, tengo a mi mamá que tiene 65 años y nada, hay que cuidar a los nuestros. No, exactamente. En este tiempo de cuarentena que estás en tu casa, ¿has aprovechado para hacer algún curso online, algo así, Agustín? Sí, la verdad que sí, por suerte hay muchísimos cursos online, así que hemos estado aprovechando eso y también mirando otro tipo de cursos que también pueden salir para más adelante en cosas que lo propongan. Bueno, Agustín, te mando un abrazo y ojalá esto pase pronto. Gracias, ¿eh? No, por favor, un abrazo para vos y déjame mandarle un saludo y un fuerte abrazo a todos los chicos de la Promo 20. Que también la están pasando mal en un año difícil igual.